Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a La Buena Vibra. Hola, hola, ¿qué tal Marilú? ¿Cómo estás? Bien, por fin llegamos a la hora de La Buena Vibra en Radio Running, extrañándolos después de una semana de vacaciones intensa. Así es, ¿no? Hoy Lima ha estado en realidad bastante tranquila, menos tú, también, pero vacía, se notaba como que mucha calma en las calles, ¿no? Sí. Genial, mi Semana Santa fue intensa de entrenamiento. Me imagino, claro, como siempre, como todos los fines de semana. Esta semana fue súper linda. Ajá. Porque, bueno, hubieron varios entrenos fuertes, muchos visitaron las 7 iglesias corriendo, me enteré por ahí, hicieron 30 y algo kilómetros. Hay gente preparándose para la Maratón Adidas 42K, haciendo fondos larguísimos. Yo estuve en uno de ellos, por cierto, entrenando con los achorados. Fue recontra achorado el programa, de Ajá. hecho. El programa de entrenamiento. Sí, ahí hay unas fotitos, ¿no? Estuve con Spider-Man, ¿te acuerdas de Spider-Man que vino el programa? Por supuesto, sí, yo tuve la cámara, la máscara puesta. La máscara, sí. Claro. Así que, bueno, vacilón, divertido. Estuve con otros grupos como RPL, Pentarran TV, Bajar Volumen. Bueno, olvídate, fue genial el entrenamiento. Uf, de verdad que la pasé súper bien, bien duro el entrenamiento. Sí. Hoy es un día súper importante porque tenemos un nuevo auspiciador. Así es, tenemos a Biosunku. Así es, unos productos orgánicos, ecológicos, deliciosos. Que los vamos a probar, dicho sea de paso. Pero por supuesto, los vamos a probar ahora y ustedes, nuestros invitados también. Son productos orgánicos, hay extractos, néctares, hay repostería deliciosa. Por supuesto, los puedes comer sin remordimiento porque no contienen azúcar, súper saludables. Sí, y además, claro, a nosotros los corredores nos da muchísima energía porque son con granos andinos y algunas hierbas medicinales. Hay una, específicamente, una barrita maravillosa que ya la vamos a probar, que es la Chasqui Bar, que aquí mi invitado ha dicho que ya la probó y que es buenaza, definitivamente para estar más power en las carreras largas. Así que, claro, bueno, vamos a darles la bienvenida a Biosunku, que está Biosunku. Delicioso, delicioso, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias por la confianza, gracias, ¿no? Exactamente, bienvenido. Así es. Bueno, y para este fin de semana tenemos, bastante. Por ejemplo, el Ironman 70.3. Que ya, por fin. Ya vamos a ver a Carlitos y Leian, que estuvieron aquí en el programa, que se han entrenado durísimo para eso. Así que los vamos a ir a ver, por supuesto. Y también tenemos a la carrera del domingo, el desafío Huaytapallana en Huancayo, no se lo pueden perder, es un carrerón lindo, unos paisajes maravillosos, ¿no? Así es. Y el día sábado tienen la vertical antes, ahí en Huancayo, que es totalmente gratis, para Ajá. que puedan ir aclimatándose y entrenando, bacán, un kilómetro, algo así. Bueno, tenemos también a nuestro ganador. Ah, pero por supuesto, ya tenemos al ganador. Una Wind Trail, ¿lo vamos Así a decir es. Ahorita? ¿O todavía? No, hay que. En un ratito. Un poquito, sí, suspenso, ¿no? Está genial. Y por cierto, ya abrieron las inscripciones. Por ahí muchos deben de haber visto que en el Facebook ya salió que abrieron las inscripciones. Genial. Claro. No, sí, excelente. Oye, me parece. En realidad se está proyectando. Y este programa se proyecta en realidad
bastante interesante. Exacto, en el siguiente bloque les vamos a dar el ganador, así que espérense un ratito y escúchennos pues un ratito, ¿no? Claro. Hoy día vamos a tener de verdad un programa súper divertido, como ya ustedes habrán visto en el Facebook, y aquí tenemos a nuestros súper invitados, que son personajes muy queridos del running, ¿no? Y este programa precisamente se trata de ver que cada uno vive de una manera diferente el running. Sí. Y hay maneras diferentes de disfrutarlo. De disfrutarlo. ¿No? Y así entonces es. Estos amigos vienen a contarnos un poco sus experiencias. Y muchos de ustedes los conocen y aquí los voy a presentar. Ella es Eli Vargas, más conocida como La Chipiva. Mucho gusto, Eli. Hola. Y también tenemos, por supuesto, a Tommy Ibarra, más conocido como Mario Bros. Igualito, igualito. Oye, de verdad, muchísimas gracias por venir. Yo sé que, bueno, algunos se han escapado de su chamba, ¿no? Pero están aquí y eso es importante porque tienen muchas ganas de compartir con nuestros amigos. Así es. ¿No? Un poquito sus experiencias. De verdad, bienvenida Eli, bienvenido Mario Bros. Mi querido Tommy. ¿Pueden saludar al público? Nada, más que agradecerte a ti por tu gentileza, por tu invitación. Para mí ha sido una sorpresa que me hayas invitado y de verdad me encanta. Gracias, de verdad, muchísimas no, gracias. No, cómo no, imagínate. Tuve la oportunidad de participar contigo en una carrera en la vertical. Seguramente sí. En otras también, pero sí. En la que me acuerdo que es la más cercana es la vertical de La Molina. Ajá. Y ahí te vi, yo dije, no, ella no creo que compita, ¿no? Y cuando la vi subiendo el cerro, dije, ¡oh, Dios, sí, compite! ¿No? Me quedé en locaza cuando te vi con el número y todo, increíble. Y a Tommy, pues, también he tenido la oportunidad de verlo participar en la carrera de UMAX, que yo también estuve ahí, y lo vi siempre tan entusiasta, ¿no? Tan entusiasta animando a los demás y en su pasito tuntún, yendo a hacer 42 kilómetros, nada más y nada menos, Tommy. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos, sobre todo a mi querido grupo Explora y también a mis amigos de Equipo Activo con Vladimir Fiori. Esta tarde es una tarde que debe ser divertida, supongo. Por supuesto. Eso, y de buena vibra. Tiene que ser. Y de buena vibra. Ajá. Y la buena vibra siempre presente. Acá estamos tratando de compartir esta tarde y vamos a ver algunas historias, algunas anécdotas de nosotros. Excelente, excelente. Bueno, hay un montón de preguntas que seguramente también el público ahora las va a hacer. Pero bueno, primero básicamente, como todos, saber desde cuándo corres y qué te motivó a correr. A ver, Eli. Bueno, yo siempre he corrido desde la época del colegio. Y mi motivo es eso, ¿no? Yo siempre corro para como un hobby, ¿no? No le tomo profesionalmente ni nada desde la época de escolar. Siempre he participado porque me gusta y claro. Siempre he sido muy activa, ¿no? Entonces, y me encanta y he tratado de incentivar a la gente así, que se ponga las pilas, que corra. Y me dicen, oye, estás loca, ¿y por qué corres? Y estás así. Y va a haber bronca, señores. Vas a desaparecer, me dicen, ¿no? Pero yo no corro por adelgazar, sino porque me siento bien y me mantengo, ¿no? Entonces... Claro, claro, por supuesto. Y te pregunto yo, ¿por qué el atuendo? ¿Puedes hablarte, por favor, Eli, por favor, para que todos puedan verte en la cámara, los que no te han visto en las carreras? Por favor, la cámara está ahí. ¿Puedes pararte encima de la mesa? ¡Qué linda! ¿No? Oye, qué increíble. Poco más si puede bailarlo en una danzara, ¿verdad? Sí, por supuesto. Está con la cintura. Convencer. No, tampoco te quiero convencer. ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy! Se está poniendo comenzó. Bueno. Y se pone candela, se pone candela. Señores. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo desde muy niña, no puedo decir pequeña porque sigo siendo pequeña, desde muy niña siempre me ha gustado participar en las actividades del colegio. Y mi mamita, que está en el cielo, siempre se quedaba haciéndome mis cositas de la abeja maya, de florcitas y esas cosas. O sea, desde niña yo siempre he participado con estas cositas, ¿no? Claro. Entonces, ya acá en Lima dejé de correr por X motivo, por estudiar, formé mi familia y ahí nuevamente retomé, ¿no? Que ya hace cuestión de 7 años, ¿no? Pero corría sola, por mi cuenta, entrenaba en el morro, por la playa y todo. Y hace un año que me... decidí unirme al grupo de RPL, a entrenar con ellos y
pero ahora no voy seguido porque yo soy de las personas que no me gusta la monotonía, ¿no? RPL es full pisteros. A mí me gusta la aventura, conocer sitios y todo eso, ¿no? Entonces, un tiempo voy a... Ahora que están para la maratón, estoy preparándome porque voy a correr una chiquita nada más. ¿De chiquita de cuánto? La de 42 de vida, pues, ¿no? ¿Una chiquita de cuánto? voy a correr... Sí, voy a correr 42, ¿no? Ay, pero dilo con fuerza. Por favor, no, una chiquita dice. Muy bien. Es que a mí no me gusta hablar mucho, bueno, acá tienes que soltarte, acá tienes que hablar un montón. O sea, me refiero a que yo respeto a las personas que también publican su trabajo, todo lo que hacen, ¿no? Yo estoy trabajando en silencio y tampoco voy a llegar a ganar podio, ¿no? Pero quiero hacer un buen tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y ahí voy tranquila, ¿no? Maravilloso. Y tú, Tommy, por favor, ¿desde cuándo corres? Y cuéntanos un poquito de tu historia, ¿cómo has llegado? Yo corro. La tierra estaba caliente, creo, todavía. ¿Desde qué? ¿Qué? Desde que la tierra estaba caliente, o sea, hace demasiado tiempo. No, lo que pasa... No vamos a preguntar la edad, yo comencé, haciendo bicicleta más o menos a los 23, 24 años, de casualidad. Me presentaron a los ciclistas en la carretera y descubrí un mundo diferente. Comencé a correr en algunas competencias de ruta y así durante mucho tiempo, hasta que de pronto lo dejé por alguna razón y comencé a trotar. Comencé a correr en algunas pruebas pequeñas, intercalaba con el ciclismo. Y después de un tiempo estuve participando en los sábados de fondo con Perú Runner, que creo muchos hemos estado por ahí dando una vuelta. Y descubrí a Explora y encontré un equipo muy interesante. Y por ahí... De Alexito Grau. Claro, con Alex Grau. De Alex Grau y un grupo que en realidad comenzaron muy pocos, ahora somos bastantes. Y hemos participado en una serie de pruebas y la idea es disfrutar las pruebas, ¿no? O sea, escoger... De repente pruebas un poco complicadas y a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero tú también haces trail, ¿no? Por supuesto, con los grupos estos hacemos trail, cada uno en su medida, cada uno en su proporción. Claro, por supuesto. Y tratando de culminar todo lo que uno empieza, ¿no? Parece que tienes varias fans. Ahí dice, Tommy, eres el mejor. No lo sé, Tommy, porque... ¿Cómo vamos a hacer por ejemplo, con eso? Por ejemplo, Paracas he estado en tres oportunidades y en las tres no he podido culminar, o sea... Y le pasa a mucha gente, ¿no? Muchos corredores, por alguna razón, no llegan a un corte y eso no los desmerece, ¿no? Pero por supuesto. Claro, eso no significa que no tenga fans. Claro. Además. Exacto, bueno, parece que tiene varias. Muy buenas amigas. Claro. Pero el running muy fuera el running, ¿no? Claro. Ah, sí, ¿no? Bueno, igual ahí saludos para los dos. Yo me di cuenta por qué a Tommy le gusta demorarse tanto en las pruebas, porque va conquistando en el camino. No, yo voy tomando... ¿Cierto, Eli? ¿Tú qué opinas? Yo voy tomando fotos. Y viendo a ver quién tiene la mejor cintura y va tomando fotos. Lo niegas. Así es. Yo lo niego. Ya me Tommy. Yo voy tomando fotos y trato de publicar las fotos a todos, tanto amigas como amigas. Es cierto, a mí me han publicado algunas fotitos. Claro, para que tengan un recuerdo. Lógico. Y me tomo un tiempito en ampliar la foto, recortarla y publicárselas a cada uno. Lindo, sí. Pero qué chévere, qué bueno. No, pero y además la historia de Tommy es genial porque ahorita me estaba contando que tiene un pie con clavo y todo incluido, y un metal, y así todo se mete carreras larguísimas. O sea, la UMAX de 42 no era muy fácil, que digamos, que tenía cerro y tenía pista y calorón. Y yo lo vi a Tommy llegando ahí en su pasito tuntún, happy. Bueno, es que en realidad siempre que hemos estado acá hasta ahora, creo que casi todos tienen como que una historia fuerte de motivación, ¿no? De así motivación y de así, de fuerza, ¿no? Claro, de fortaleza. Pero esa es la idea, obviamente. Y la idea de este programa es transmitirles a los demás que hay miles de formas de disfrutar las carreras y los entrenamientos. Y por qué no, cada uno con su locura, como la Eli, disfrazada, ¿no? Que últimamente ya la gente le está pidiendo que vaya disfrazada a los entrenos también. Sí, es más, están preguntando acá para el 42K, ¿de qué te vas a disfrazar esta vez? No, yo nunca he ido... Es sorpresa, Paul. Sí. No, bueno, cuéntanos. Están preguntando. Yo solo transmito la pregunta. Ah, ya. No, yo siempre en cada carrera, o sea, no digo con qué, o sea, puedo publicar con uno y aparezco con otra, ¿no? Ajá. ¡Suspenso! Despistando al enemigo. Y entonces, exacto. Esta vez hay varias cositas ahí que estoy haciendo yo misma, algunas veces los confecciono y algunas veces me las compro, ¿no? Claro. Entonces, ahí estoy viendo todavía, como es mi primera 42, quiero hacer algo...
algo loco, ¿no? Ahora, nada, loco. Ahora, me imagino que las pestañas sirven como que de paso te abanican. ¿No? Ah, oye, no, escúchame, no, esa es una gran pregunta que yo personalmente te la tenía que hacer porque yo te veo siempre con las pestañas gigantes y yo no entiendo cómo el sudor y todo con nada. El pestañón, por favor, y el viento. Sí, no sé, hay algunas pestañas, se te van cayendo en el camino. No, no se caen, si no son más débiles. Estas son, de todas las que tengo, estas son las que son más... más duritas, más, ¿no? Sí, entonces, no, pero no, gracias a Dios, no tengo problemas. Me pongo unas buenas colitas para que se pegue con el sudor y ¿te no... ¿Te las pegas con qué? ¿Con una... o con tris? No, qué buena, no, con una colita que vende para... Claro. Oye, Tommy, ¿y tú de qué manera disfrutas las carreras? ¿Tomando fotos a las chicas? Sí. No, pero quiero preguntarle si puedo ir disfrazado en la 42 de Mario Bros. ¡Claro! ¡Vamos a hacerle el disfraz, señores! Obvio. Claro, por lo menos ahora es famoso porque va a ser en las Olimpiadas de Tokio. Pero claro, o sea, ¿qué más quieres? Imagínate. Podría ser una carrera de disfraces. Sí, claro, de hecho que... Sí, en otros países lo hacen. Lo que pasa es que acá la gente no está acostumbrada a eso. Entonces se les parece no novedoso. O algunos, como a todo el mundo no les gusta, ¿no? Hay gente que sí les gusta y hay gente que no les gusta. Entonces, a veces a mí me dicen, mira, para mí lo que me dicen, no, a mí no me afecta en nada, en verdad, porque yo creo que no ofendo ni falta respeto no, a nadie. No, al contrario. ¿No? Y cuando vas corriendo las plumas, no se te caen en el camino. No, para nada. No, me parece lo máximo. Y corro, hay gente que me dice, no has tenido niñez, no has tenido infancia, me dicen, no, porque... Al contrario. La psicóloga dice que sí. Deberías de ponerte... Las plumas. Así y de tejuelas. Así como yo me puse la vez pasada. Con tacos, yo quiero correr. Así como yo me puse la máscara de Spider-Man. Yo he corrido una vez casi un kilómetro con tacos, ¿no? Para la Navidad me puse mi disfraz de Mamá Noela. Y con tacos. Y con mis taquitos me he ido, ¿no? ¿Y los riñones? No, los dedos, los pies, dime tú, ¿te imaginas? Y me decían, tú, realmente, Tommy, ¿tú cómo vas a correr con tacos? No, normal. Con mis zapatillas de un mes de uso. Bueno, anda pensando, que ya queda poco tiempo, sí, de conseguirte el disfraz de Mario Bros, porque yo... Oye, pero... Hay bonitos en Lima. Tú no te hagas la loca, ¿y tú? Tommy, ¿yo qué? ¿Tú no te vas a disfrazar? No, yo no. No, ¿pero por qué, Marilu? Pero basta con un gorro. No. Ya habíamos gorro. Quedado que en una carrera corta me iba a poner un antifaz. Pero son 5 kilómetros, no 42. Pero va pasando el tiempo y todavía la sigues pateando, ¿ah? No, pero todavía no ha habido ninguna carrera, relájense. No, sería bonito que te pongas un antifaz. Sí, va a ir de Gatúbela. Que vienen con unas plumas preciosas. Pero me prestas tus pestañas. Claro, me prestas tus pestañas, por favor. Claro. Sería bueno que la gente comente de qué le gustaría haber disfrazado a Marilú. ¡No! En una carrera. ¡No, no! A ver... Yo digo de Gatúbela, te quedaría bien. Yo lo iba a decir así, de Gatúbela. De Gatúbela te quedaría bien. De Gatúbela, toda sí, de negro, claro. Bien a la malla, así sexy. Claro. Te queda bien, queda bien. Pero tenemos que poner las uñas bien sexy, que me las pinte, por favor, Dalí. Obvio. Dalí Hair Styling, que hoy no... ¿Hoy día qué pasó? Hoy no he tenido tiempo de pasar a pintármelas, pero mañana sí, porque para el fin de semana sí tengo que estar para el fondito con mis uñas del color del polo. Mínimo, ¿no? Así que muchas gracias a Dalí. De coneja te quieren, ¿ah? ¿Quién dice? De conejita de Playboy sería. ¿Con quién vas a fondear? No sé todavía, estamos viendo. Claro. Bueno, este programa está genial, ¿eh? De verdad me está poniendo las pilas. Una pregunta, Marielo, yo te voy a entrevistar a ti. ¿Tú vas a ir a Paracas? No, tú a mí. ¿Qué te pasa? Como siempre, querían robando cámara. ¿Tú vas a ir a Paracas para sugerir un disfraz? No, ¿a Paracas? Sí. No, a los 100 no sé, tengo otros objetivos. ¿Cuál disfraz sugieres? ¿Cuál disfraz estás en la cultura Paracas hay una serie de componentes con serpientes y con cosas, y de repente podría aparecer más o menos como una diosa, no egipcia, sino la diosa Paracas. La diosa, claro. O envuelta como momia, me quiere ver. No. Mujer Maravilla, no, también mujer Maravilla, te quieren. Sí, pero la Mujer Maravilla tiene cabello negro, ¿no? ¿Ah? La Mujer Maravilla tiene cabello negro. Un poco más oscuro, ¿no? No importa, se pone una peluca. Y pinto la boca roja. Claro. Wonder Woman. Con tu, así, ¿cómo se llama? Esos hot pants. Con tu pants. Con tu hot pants. Que ella usa esos rojos así. No, ahora no son hot pants, ahora son medias medias de compresión. No, yo podría ser con hilo dental de repente. Oye, ya. Algo más moderno, pues algo más moderno. Ya, ok. Claro, mira, te pones ahí en Lima, he visto ahora... Sí.
así. Creo que toca dirigir el programa, ¿no? Sí, además soy la que dirijo. Me están haciendo bullying, ¿o qué? ¿Qué está pasando? Está bien, está bien. No, oye, escúchame, Eli. ¿Y de dónde eres tú? Por favor, cuéntale a los amigos. Ah, no, yo soy de Loreto. Del departamento de Loreto, de la ciudad de Iquitos. De sangre caliente. De la ciudad de Iquitos. Con razón, pues. Tiempo acá. Charapa. Sí. Muy bien, mucho, caramba. Con mucho orgullo. Pero no tienes mucho dejo. No tienes dejo, más bien. Es que ya estoy bastante tiempo acá. Pero siempre les queda. Yo tengo amigos que son de allá, de Loreto, de Iquitos, ¿no? Y cuando están acá, bueno, igual tienen viviendo acá muchos años y siempre tienen por ahí un cantito. Y tú, cuéntanos, ¿todavía te alimentas como por allá en la selva? Sí, o algunas aquí? Veces. Algunas ¿O veces comes ya, todas las cosas de aquí? No, o te ya comes... como todas las cosas de acá y también las cosas de allá. Porque ¿no? te veo flaquita. Sí, sí. ¿Te cuidas con alguna dieta? No, no hago dieta, como de todo, pero trato de comer sano, ¿no? O sea, soy cero gaseosa, soy cero... como buen runner. Muy bien. Claro, comida cero sana. Cero frituras. Cero ¿Tommy runner, también es cero gaseosas y cero frituras? Cuéntanos, Tommy. No, Tommy aquí, dijo que no. Aquí le ofrecimos un vasito no. de agua y él dijo, bueno, yo quería una chela, pero bueno, dale claro. agua nomás. Dije que no, yo soy amigo de Peter Trujillo, así que estamos en la misma... No, hora. Para la próxima le invitamos un pisco, pues. Tenemos los vasitos que dicen pisco, pero solo tienen agua. Somos runners. Imagínate. Ay, no, este programa está genial. Vamos a ir a un corte. No se muevan porque después del corte vamos a decirles quién es el ganador de la inscripción a Marcona Wind Trail. No se muevan, ya vuelve la buena vida. Ya volvemos, dale. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Ajá, ya volvió la buena vibra. No paro de reírme. Este programita se las trae. Está genial, de verdad. Por ahí estaba leyendo los comentarios y Eric Hernández puso por ahí, Tommy es full pilsen. ¿Cómo es eso, Tommy? Mr. Lúpulo. Ahí le veo la pancita. La pancita runner. Mr. Latita, una sola latita. Sí, qué graciosos, oye. Y aquí el amigo de Farlek Running, Fernando. Sí. Ah, Fernando. Sí, dice un gran abrazo para el amigo Tommy, siempre preparado con su cámara fotográfica, listo. Y un beso para Eli, por supuesto. Gracias, la loca pero... Vargas. ¿Por qué te pusieron loca en el Facebook? ¿Quién fue el organizador? Ese nombre fue mi hijo, ¿no? Ajá. Mi hijo, estaba con mi nombre Eli. Y como mi hijo, mamá, tú corto que pareces una loca, porque a veces cuando viene la carrera, claro. Yo, como les digo, no sé qué ponerme, y al día faltando un día empieza a buscar algo, porque no me acuerdo en claro. dónde se puso, y termina todo un alboroto, ¿no? Entonces, mamá, me dijo, ponte loca ya en el Facebook, y me dijo, ¿en serio? ¿Cuántos hijos tienes? Tuve cinco hijos, uno falleció y ahora vivo con mis cuatro niños. Cuatro hijos, sí. Y mira ese cuerpo, por Dios. Sí, regia, pues es el running, ¿qué te crees? Por supuesto. Bueno, es el momento de dar al ganador, como lo habíamos prometido, de una inscripción a Marcona Wind Trail los 21K.
Y el ganador es, o la ganadora es... Es... Ajá. Pío Timorán. No, bien. Pío. Bien, Pío. Bravo. Pío, la hiciste, así que prepara tu manchita porque nos vamos a Marcona Wind Trail este 21 de octubre. Que por cierto, ya abrió hoy sus inscripciones, como habrán visto en el Facebook. Sí. Así es que anímense, Tommy, esta carrerita no la has hecho. Sí, no la he hecho todavía. Tienes que anotarte ya, porque ahorita los precios están increíbles. Así que Fío se va con nosotros a Marcona Wind Trail. Así que ponte en contacto con nosotros, Fío, porque te ganaste la inscripción a 21 kilómetros, que me imagino que los vas a hacer a toda velocidad, porque te conozco. Bien, gané, dice. Ah, ¿está conectada? Claro. No, qué éxito. Bien, Fío, felicitaciones. Felicitaciones. Te pones en contacto con nosotros y te explico cómo es el proceso de inscripción. Así es. Bueno, vamos a seguir con el programa. Antes de que me empiecen a hacer bullying, cuéntenos un poquito, ¿ustedes corren con música o sin música? ¿Cómo es? ¿Cómo disfrutan la ruta? No, yo corro sin música. Corro así nomás, pensando en quién me va a parar para tomarnos, porque yo voy loca selfie, voy con mi palito de selfie tomando. Ah, ¿tú también eres loca selfie? Ajá. No puede ser. Me voy tomando fotos, a veces corro, como te estaba comentando anteriormente, hay personas que me paran para tomarse una fotito, pero algunas veces me perjudican, ¿no? Porque a veces termino más molida, porque para volver a arrancar. Me cuesta, ¿no? Pero definitivamente, pero voy feliz, al fan que te pide foto, tú paras. Sí, yo no te paro, importa. Porque... O sea, te puedes demorar una hora más y bacán. Sí, para mí es una satisfacción ver a la gente que aprecia, pues, de alguna manera es un arte, como dicen. Y también, ¿no? Es entonces, un esfuerzo, porque andar con ese traje, corriendo, hay que echarle pichón. Y para mí, a mí me gusta. Exacto. ¿Y tú, Tommy? Mejor no la miro mucho porque yo me enamoro rápido. ¡Uy! Con razón, Tommy estaba medio ahí. No, eso era lo que tenía. Mira, ya está colorada. Un par de piscos ahorita. Bueno, la idea, o sea, bueno, siempre he leído en las publicaciones de running que vienen de España, he leído que es conveniente dedicarse a una sola cosa, o sea, no mezclar la música con el entrenamiento, o sea, sobre todo si es un entrenamiento serio, ¿no? Ajá. O sea, porque la música, si bien es cierto, es muy agradable, distrae uno de los sentidos. Claro. Ya, sobre todo cuando se corre en piso quebrado, en las carreras de trail o en las carreras de sendero, es muy probable que un sentido menos, o sea, provoque una caída o un descontrol, ¿no? Yo prefiero escuchar el chasquido de la pisada y la respiración, aunque sea agitada. Claro. Me da una pauta de qué es lo que me está pasando, ¿no? Ajá. Imagínate. Oye, estoy viendo que nuestros amigos de Chiclayo Runners nos están viendo desde Chiclayo. Arturo Aguilar. Saludos a todos los Chiclayo Runners. Bueno, sí. Bueno, en realidad lo de la música, yo creo, tienes razón, evidentemente. Sí, hay que estar concentrados. Pero a veces también es necesaria, ¿no? Así como ustedes disfrutan tú tomando fotos y ella corriendo en disfrazada. Claro, hay gente que es observadora, hay gente que es auditiva. Yo por lo tengo que necesita... ponerme la música y como que siento que un sería... empujón adicional a mover más rápido mis piernas. O de repente la cancioncita y un buen reggaetoncito, por ejemplo, ¿no? La del reggaetón lento, esa que es como que... Entonces tú vas... ¡Qué bueno! Y vas poniendo tu pisada de acuerdo a la musiquita. Así, pues, tipo, ¿no? Despacito. Exacto. Despacito. Ese es para empezar. Otro que yo no escucho música, ¿no? Porque los audífonos a mí me hacen... No caben en mi... En los tienes que buscarte baby audífonos, ¿no? En serio, tratado también de usar estos, me aprieta mucho la oreja y me hace dolor, entonces prefiero... ¿Y complementan el running con algún otro deporte o solamente corren? Eli. No, yo a veces me voy al gimnasio dos veces a la semana. Ya. A trabajar un poco de máquina para fortalecer las piernas, ¿no? Y ¿baile? No. En el gimnasio como buena loretana. No me recomiendan porque dice que bailar gastaría más energías y yo soy delgada, ¿no? Entonces, te desaparece, digamos. Y tú, Tommy, por favor. Bueno, yo no bailo porque yo bailo como Robocop, ¿no? ¿Ah, sí? Para eso no soy bueno. Pero sí hago bicicleta y trato de poner tiempo según circuito simple como el pentagonito o a veces hacer ruta a Pachacamac solo. Hacer rutas largas. ¿Hasta Pachacamac te vas en bici? Sí. Buscar la ruta adecuada y regresar, ¿no? En el camino ¿solo? Sí, en el camino uno se encuentra con otras personas. Bueno, sí, claro. Y es agradable porque se conoce gente, hacemos ruta, nos acompañamos y un poco cuidado con los carros, ¿no? Eso es importante. Ajá. Bueno, un poco, bastante, porque creo que últimamente te atropellaron en la bicicleta. No me atropellaron, sino que un auto no se dio cuenta y estaba con Marian Sabla, me acuerdo, y
conversando de ella las ultras. Ella nos está escuchando ahora. Ya, sí, nos está escuchando. Sí, claro. Conversando de unas ultras y de pronto un auto salió de pronto, el señor estaba distraído y se comió la bicicleta, felizmente. Gracias. Solamente fue la rueda. Y solamente fue la rueda y no tú, menos mal. Sí, felizmente, porque claro, estaba muy distraído. ¿No? Pero se solucionó, no hay ningún problema. Bueno, sí, hay que tener cuidado, los runners así también, es. No solo los ciclistas, sí, con claro, los carros, porque a veces aceleran. En realidad, pedir, también, ¿no? ¿Ah? Pedir a los conductores que respeten un poco. A veces nos confiamos y corremos por la pista en grupo, pensando que somos infalibles y un auto fuera de control nos puede hacer daño. Así es. Ya, pero es que a veces también hay que acá falta un montón de, para aprender un poco de cultura, ¿no? De respeto. Así es. O sea, tú has dicho la palabra perfecta, es cultura. Muchas cosas. Es un tema de cultura. Dentro de la cultura está el respeto y todo, todo lo demás. Muchas cosas. Bueno, poco a poco yo sí creo que las cosas pueden cambiar. Y bueno, siempre ir en grupo para poder. Lo bueno es que cada vez hay más gente que se está involucrando en el deporte, tanto en correr, en bicicleta. Y van a entendernos. Por ende, tienen que ir a empezar a respetarlos, ¿no? También. Exactamente. Como ahora cuéntenos, ¿en qué horario entrenan ustedes? Porque sé que trabajan durísimo también. ¿En qué horario entrenan ustedes? ¿En la mañana, en la noche? ¿Alguna vez han sentido flojera de ir a entrenar o son fieles y constantes? Cuéntenos un poco la historia del común corredor. A ver. Yo algunas veces, yo más estoy entrenando ahora en la noche, ¿no? Por horario, porque todavía tengo pequeños en el colegio. Claro. Salgo del trabajo y tengo que apoyarlos en la tarea, ¿no? Obvio. Entonces, ya salgo dándoles su cena, su lonche, ¿no? Y la noche. Pero hay sábados que sí me voy también al cerro con Explora, porque yo corro con todos los grupos. Está bien. Y claro, agradezco a todos ellos, de verdad, porque me reciben a pesar de mis locuras, ¿no? Porque siempre voy ahí y estoy haciendo la ¡ah, ya llegó la loca! Que no sé qué. Y entonces entreno en la noche, ¿no? Ahorita estoy entrenando en la noche. ¿Y tú, Tommy? Yo en las mañanas, por razones de tiempo, cerca de mi casa, en el Pentágono, que hay mucha gente corriendo, o en los parques cercanos a mi casa donde se puede hacer vueltas, hacer aceleraciones, cambios de ritmo. Muchas veces no voy a mi grupo Explora por la distancia, claro, por el tiempo, ¿no? Y en las noches a veces he estado yendo, pero no soy tan constante por la... Generalmente por la distancia, ¿no? De San Borja a Barranco se me hace un problema y a veces no llego a la hora o... Claro, pero Explora ya va a tener pronto su sede en el Pentagonito, por ahí me han dicho, ¿ah? Ah, todavía así no que lo comunícate sé. Con sí, Alex. Sí, dijo Alex, pero todavía no está confirmado. Exacto. Y en la bicicleta, los fines de semana, si sábado se corre, sirve para soltar, para hacer un relajo y cambiar de movimiento, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el momento que más disfrutan del running? ¿El que más les gusta a ustedes? Las llegadas. Cuando hay carreras, la llegada. La llegada. Y otra cosa, las partidas en las carreras largas son muy emotivas, ¿no? O sea, todo el mundo se saluda, todo el mundo se desea, mira sus relojes, claro, se cronometra, se predispone, hace... Es todo un ambiente muy agradable, ¿no? Claro. ¿Y tú? ¿Cuál es el momento que más disfrutas en el en la ruta? Claro, la los ruta paisajes. En realidad yo no soy velocista, ¿no? Voy a un ritmo medio. Los paisajes, sí, todo eso. Sí, voy saludando, la gente me saluda. Entonces, ¿A ti te gusta que te saluden? Sí. Está bien, ya saben. Pero por supuesto, uno disfruta y tomando. Y si estoy fuera, si corro por si estoy en la montaña, ¿no? Como en el caso que corrí en el Ecuador, ¿no? Me tomo mi tiempo para tomarme fotos por los sitios bonitos, ¿no? Claro. Tomar porque nunca vas a regresar o quizás, quién sabe, puedes ir a otro lado. ¿Has ido a Ecuador a correr? Sí, corrí una trail allá, en la Chota Trail. Ah, ¿y qué tal? Sí, gracias a Dios, bien, la montaña muy ¿corriste bonita, ¿corriste disfrazada en Ecuador? Sí, corrí disfrazada con mi bandera y con así, ¿no? Qué entonces, linda, imagínate, por ahí tenemos linda. Una foto, ella disfrazada con su bandera sí, también. Sí, entonces eso es en Ecuador, ¿no? Y la gente muy linda, ¿eh? O sea, yo cuando llegué me quedé sorprendida, para mí ha sido una sorpresa, era la primera vez que salgo del país para correr a otro lado, y cuando bajé del taxi todo el mundo, ella es de Perú, ¿no? Porque había personas de claro, otros países también, ¿no? Alemanes, franceses, una foto con Perú. Yo un compatriota que también encontré y me dice, loca, emocionante, ya, definitivamente. Sí, muy bonito. Y claro, esas cosas a mí me motivan, ¿no? Que siga corriendo con mis cositas, ¿no? Y así.
Claro. ¿Y tus hijos qué opinan de tus disfraces o de que sales así disfrazada? No, ellos me apoyan. A veces me dicen, mamá, eso no va, ya está muy repetitivo, ¿no? Ah, ellos te dicen entonces, los disfraces. Sí, y entonces, ay, mi hija me dice, mamá, eso sí, esto no. Y así, ¿no? Y sí, normal, tranquilos, me apoyan. Me dicen, mamá, si esto te hace sentir bien, chévere, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Claro, sí. Excelente. ¿Y tú, Tommy, has tenido oportunidad de ir? Estoy pensando, ¿por qué no corres con un disfraz de fantasma? Tommy vino un poco así y ahora lo veo que se está acercando más. No, lo estoy viendo happy. Sí. Caletita. Le está gustando. ¿Por qué? El programa. ¿Por qué no corres con un disfraz de fantasma? ¿Por qué de fantasma? ¿Por qué quieres? No sé, se me ocurrió. Tú mejor corre porque tú asustas a las chicas. Tommy, ¿y tú has participado en una carrera afuera o todas han sido aquí en Perú? No, no he tenido oportunidad de correr fuera todavía. De repente en algún momento, no lo sé. Claro. Por supuesto, ya. ¿Te vas a anotar a los 100 de Paracas? Por supuesto. ¿Ya estás anotado? Estoy en deuda. No estoy anotado, pero tengo que decidirme. De acá me voy, ¿eh? No, estoy en deuda porque esa carrera, por varias razones, o sea, no la has podido terminar. Yeah. Este año sí, ¿ah? Prepárate, por eso año pasado toma tu barrita de Chasquibar de Biosuku para que llegues, de todas maneras. El año pasado prácticamente llegué al segundo campamento. Yo estoy pensando en inscribirme en la carrera de los sables. ¿Ah, sí? Entonces no estás en nada, Tommy. Por cierto, la carrera Maratón de Sables, que ahora va a ser en Perú, ajá, sí, va a ser y justamente va a pasar por Marcona sí, también. Así que los que piensan inscribirse podrían ir como que a practicar. Pero está bien caro. Bueno, pero pueden ir entrenando igual. Sí. La de Marcona está ahí mismo y está súper barata, así que tienen que inscribirse. Que corra libre. Así es. ¿No? Este año quiero participar en la Hacienda de Paracas, ¿no? Oye, escúchame, ¿no te han salido ampollas con esos disfraces por aquí, por acá? No sé, cuando corres, ¿por qué? Porque todos son tela, ¿no? Esa, por ejemplo, es lanita, lo del resto es telita. Sí, pero lanita, qué calorcito, no sé cómo. Sí, pero sí, eso es cierto. Hay veces que sí. Sí, pero bueno, igual. Aguanto. Es como que corras en verano con tu malla, pues. Sí, cuando yo corro, por ejemplo, en la playa, cuando yo voy a correr en la playa, ¿no? Yo me voy con mi ropa ya de baño abajo, ¿no? Obvio. Siento calor en la ruta y me voy quitando, claro. Y termino corriendo a la meta. ¿En ropa de baño? Sí. ¿Han visto mis fotos ahí? Tengo. No me digas, bikini. Va corriendo y se va sacando las prendas. ¿Hilo dental? No. Yo no, tampoco. No es como tú, Marilu. Por favor. A ver, ¿cuáles son las tres cosas más cuerdas que has hecho en tu vida? Las más cuerdas. A ver, piénsenlas. Tommy, a ver tú. No sé. A ver tú. ¿Cómo que no? ¿Esa pregunta está tan difícil? ¿Tres cosas cuerdas que han hecho? No hay. No se acuerdas, nunca he hecho cosas cuerdas, creo. No puede ser. Piensa un poco. ¿Tres cositas cuerdas? ¿Nada? Uy, ¿qué? Eli, las tampoco. Las cosas cuerdas podrían ser mis hijos. Lo único claro. Cuerdas. Ha hecho cinco. Ha hecho cinco. ¿Qué otra cosa? Cinco. Cuerda. Ya cinco cosas cuerdas. ¿Y tú sí. Ninguna? No. No he hecho cosas cuerdas. La única cosa cuerda. De repente no estaba de acuerdo cuando las hacía. La única cosa cuerda es trabajar en las cosas que me gustan. Bueno, bien, ahí tienes. Caramba, ese es algo bien bonito. Aplicar la creatividad en la parte esa de automatización, de seguridad, en ese tipo de lo que estábamos hablando hace un rato. De lo que hablamos hace un rato. Así sobre es. Crear cosas, o sea, mover cosas, claro. Hacerlo siempre diferente, ¿no? Bueno, es un creativo, ¿eh? Total. Ingenioso, exacto. Curioso. Sí. Bueno, ayer para festejar el día de la bicicleta, terminé de armar mi bicicleta con un nuevo color. O sea, me tomó 3 días. Esperemos que no se la vuelvan a destrozar los carros. No, solamente fue largo, o sea, se cambió y listo. Escúchame, tú me habías comentado que, bueno, ahorita tienes, puedo decir tu edad, ¿no? Por supuesto. Ah, ya, 60 años bien llevados, ¿no? Es un recontra runner 60. Que se hace parado. Ultras. Está paradazo, aquí donde lo ven, súper ejercicio, bicicleta, me parece genial. Y me estaba comentando que su trabajo requiere de mucha agilidad, flexibilidad y eso, y que, bueno, le das gracias al deporte que puedes hacerlo y que cuando dejas de hacerlo estás tieso y no puedes hacer bien tu trabajo. Échanos el cuento. Lógicamente, o sea, yo pienso que el deporte no solamente es diversión, competir, sino que ayuda a la vida diaria en varios sentidos, ¿no? O sea, en el hecho de estar bien físicamente y estar dispuesto a culminar las cosas que uno empieza. Claro. En cualquier área de la actividad, ¿no? O sea, si uno quiere rendirse en una prueba, igual se va a rendir en una actividad particular, ¿no?
el deporte ayuda a eso, o sea, disciplinar un poco de lo poco disciplinados que de repente seamos en algún momento, ¿no? Claro. Y la actividad física ayuda, porque yo trabajo a veces con taladros, con rotomartillo, con cosas que tengo que levantar. Levantar una puerta, a veces solo, y si no estoy en forma, o sea, va a ser un poco difícil, ¿no? Claro. Para eso sirve, ¿no? Es claro, claro. Aquí hay varios comentarios. Dice César Rivadeneira, dice, Tommy está parado y... Está parado y tieso. Y por ahí dice, bellos ambos. Otros preguntan, ¿cuál va a ser el disfraz de las 42K? Que ya sueltes la bomba de una vez, ¿no? Saludos de los amigos de Sala de Runners. Gracias. Ajá, gracias a todos. Tengo que ir a conocerlos, por cierto, sí, pronto. Tengo que conocer a ese grupo para que esté aquí en la buena vibra. Claro, sí, que bueno, son personas muy lindas. Y como siempre, tenemos a Neri Dawson. Ah, por supuesto, Loso. Sí. Teresa, ya me he molestado. Hace días que no nos vea. Teresa Rivera, estás raspada. Ay, no, sí, pero qué horror. Ahora, quería saber, bueno, como ya sabemos que Tommy no tiene, solo tiene una cosita cuerda, el resto no, y todos los, las tuercas las tiene zapadas. ¿Cuál carrera ha sido la más dura para ustedes? Bueno, yo ahorita he corrido 21, solo 21 sí, y carreras pero, cortas, ¿no? Pero digamos, más, de repente alguna de trail o algo que te bueno, haya bueno, la vertical, ¿no? ¿Ah, sí? De todas las que he corrido. ¿La más dura ha sido la vertical de la Molina? Sí, sí, pues es bravaza. ¿No has subido rápido, te he visto? No, yo no he corrido, yo he caminado y se trae ahí. Bueno, como puedes ver, no te quita el ojo. ¿Ah? Por lo menos no te quita el ojo. Pero ahí no está, se te despegó ni una pestaña, no, nada, a pesar de todo. Ni me caí. Que la ruta estaba bien brava, sí, bien porque yo dura. Te vi cuando bajaste y las pestañas seguían. No, sí, estaba bien, bien dura, porque yo corrí en... finales de febrero, creo, o de marzo, no recuerdo, el Rurigancho, y no me pareció tan dura, en cambio la vertical, de solo subir, estar en la cima, y mire, que voy a bajar, y por ahí voy a bajar. Y la bajada fue terrible, ahí, sí, pero, es verdad. Bendito Dios, no me caí, gracias no me a raspé. Dios. Sí, sí. Y ya, pues, Tommy, así. ¿Y cuál ha sido tu carrera más dura? Creo que esta última, Yumas 42. ¿Sí? ¿Por claro, qué? A ver, coméntanos. Porque cometí un error, o sea, en la parte alta, en la hidratación del morro de regreso, paré a cambiarme medias, porque dije, están con un poco de arena y no me voy a salir ampolla. Y me se senté. ¿Te achicharró el pie? No, no, me senté y de pronto me puse tieso, como dice. Con razón. No. Y el resto de la carrera bajé, me costó mucho trabajo soltarme, o sea, tuve como un estirón, una cosa por el estilo, ¿no? No, pero siempre o sea, sucede eso. Así. Siempre sucede a todos cuando paré uno de para de correr. Claro. Me senté, me puse a hidratarme y sí, ahí vino el problema, ¿no? ¿Y cuál ha sido la carrera que más han disfrutado? Ah, yo la Entela. ¿La de Entel? La de Entel. La de 10 kilómetros, ¿no? La de 10 kilómetros. ¿Por qué? Uno, porque ha sido esa carrera ha sido con un motivo, ¿no? La 10, la ochentera, ¿no? La Entel ochentera. Entonces... Yo me imaginé, pensé que como era ochentera, la gente supuesto, también se iba a poner en la lo tuyo. Pira, obvio, fuiste ¿no? Fuiste disfrazada de los ochentas. Y a mí me decían, oye, peque, porque me dicen peque, me dicen chata, flaca, de todo, ¿no? Yo normal. Peque, me dije, tienes que pulirte en esta carrera, porque supongo, yo también me imaginaba que iban a ir varias personas con sus cositas de los 80, pero bien. Claro. Y disfruté porque a la gente le gustó, porque realmente le digo a mi hija, es una carrera ochentera, entonces mi hija busca en el internet las fotos de Cyndi Lauper, ¿no? Ya. Mira esto. Y de ahí me copié, ¿no? Me puse unas pelucas paradas, mis pestañas de colores, escarchas, y le corté a mis panties para ponerme dos colores. Claro, Oye, también es una ingeniosa, ¿no? Yo no pienso en nada. Un día antes terrible. Me tuve que buscar las zapatillas de dos colores, o sea, me compré dos pares de zapatillas tipo botines, ¿no? Tipo botines para correr de diferentes colores de lona y me sacó de la michi mis pies, ¿no? Porque era de lona. Claro, pero igual muero. Te tiene con ampollas. Qué brava esta sí, chica. Sí, me sacaron ampollas, pero bueno. Pero la disfrutaste sí, al máximo. La disfruté y una porque competimos, ¿no? Nos sacaron a los mejores los mejores disfraces. Ajá, entonces y yo gané, ¿no? Ganaste entonces, lo máximo. Tendrás tus fotitos, por sí, supuesto. Tengo, Tommy, ¿estabas ahí para tomar la foto en el momento indicado? Nos hemos tomado en Campo Marte, ¿te acuerdas? Cuando estaba de sí. Ah, yo, sí, de negrita son patas, también. Este par, no, o sea, no, me tenían no, oculto, no, me lo tenían oculto. ¿Sí o no? No, sí somos amigos, ahí, pero como cualquier algo persona ha pasado por ahí, tenemos yo creo. Algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias. Por ejemplo, hay varias chicas, Tommy, que no te quieren porque dicen por ahí. ¿Por
que tomas la foto y la publicas sin pedir permiso y salen horribles. Salen. Claro, nosotros nos tienen que preguntar, ¿esta la puedo publicar? ¿Sí? Ese es el problema de las mujeres. La chamba. Y ahí te has ganado unas cuantas enemigas, ¿ah? Sí, creo yo. Y cuando te dicen, Tommy, por favor, sácala, está horrible, pasan 3 días y él recién la saca. ¿Cierto? Sí, es a propósito. A propósito, dime ya. Tú. Ah, no, felizmente que las que me has tomado salgo regia. Está buena. Siempre salgo regia. Ay, qué no, lindo. Pero sí, de arranque, por acá están diciendo de que... Ampa y Tommy. Que está feliz a tu costado. Sí. Ah, mira, dice aquí Fío, qué buena pareja hacen, qué linda. Muy bien, yo creo, ¿eh? Puede ser. Yo ya he visto que las cosas están cambiando aquí a lo largo de este programa. No, mira, como en todos lados, siempre vamos a tener algunas diferencias, ya se ¿no? Puso nervioso. Claro. Oye, siempre pero van. Tienes que ir también a la carrera de Vertic, que es ahora en mayo, el 27 sí. de mayo, con tu disfraz, por supuesto. Si ya te hiciste la de la Molina, Vertic la tienes que hacer. Ah, sí, eso. Estaba el 27 bien. De mayo, no sí, se olviden, ¿ah? Porque está buenaza esa carrera. Vayan preparándose porque ya viene la temporada. ¿Y eso dónde de va a ser? ¿Dónde va a ser Vertic? ¿Dónde va a ser? En Huarochirí. Ah, exacto. Sí, tienes sí. toda la información en sí, sí le viste en la página. Sí, le viste en la página. Sí, en la página. El 27 de mayo. ¿Hay una promoción? 3x2. Pucha, pónganse las pilas. ¿Ah? ¿Y una sin el arco? Man. No, las chelas van después, ah, ya, cuando llegues. Tú ya te pareces a Peter, ya pensando en chelas nomás. Yo no he dicho chelas, 2 heladas, 1 sin helar. Peter también, Peter termina su carrera, traigan mi cerveza, Peter. Sí, oye, vamos a ir a un corte rapidito. Dale. Y volvemos con más de este programa que está simpatiquísimo. Ya vuelve la buena vibra. Ya volvemos. Mira, así pinté mi bicicleta para sí, celebrar el día. Qué linda, rasta. Mira, bacán, de conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Ya volvimos nuevamente con la buena vibra de Radio Running. Así es. Quería invitarles unos dulcitos que nos había hecho Biosunku, Cacao Bites, que son a base de harina de cañigua, tienen cacao, no tienen azúcar, solo hojitas de stevia para endulzar. Por favor, pruébenlas y me cuentan qué tal están. Porque y jueguen seguramente. Y pásenle una pol que también quiere. No, están buenazas, de verdad que sí. Tienen... ¿algo de running que hayan descubierto ahora que corren y que antes no lo sabían? ¿Algo así interesante? Bueno, yo ya cuando, a raíz de que me junté, a raíz de que me uní al grupo RPL, aprendí a comer otras cosas más sanas, ¿no? Y a tener, pues, un régimen, un horario para comer, porque antes yo comía mis 3 comidas diarias, ¿no? Entonces... Y a raíz de que me uní a RPL, la persona que daba las clases de nutrición, qué cosas se debe comer, a qué hora y todo eso aprendí, ¿no? Entonces, eso descubrí yo a raíz
¿Tú qué cosas has descubierto con el running, Tommy? Descubrí varias cosas. Lo más importante es tener hidratación adecuada. No excederse, porque el año pasado para el maratón me hidraté demasiado. Al día siguiente, después de tener una foto al natural en la Expo Maratón, al día siguiente parecía un globo. ¿Por qué? Cuéntame. De verdad, o sea, me hidraté tanto. ¿De verdad? Me hinché de pronto. Era una pelota. Yo tengo la foto. ¿Es una pelota? Sí, una pelota. Y era la foto del día anterior en la Expo. O sea, no estaba flaco, pero estaba normal. Ajá. El día de la carrera era la bola. Me excedí, no sé qué tomé. Electrolyte y un montón de cosas. O sea, yo sé que la hidratación tiene que ser en forma adecuada, medida, ¿no? Y otra cosa, en carrera es muy importante tenerla cuando la distancia es larga, porque si no hay, no hay, ¿no? Claro. Claro. Eso también yo he aprendido, que, bueno, en mi caso, si voy hidratándome continuamente, aunque es un poquito, creo que puedo rendir mejor y ir más rápido. No esperar 10 minutos, no. Y sobre todo en la altura, sí, casi que por reloj hago eso, ¿no? Me hidrato cada 10 minutos, por lo menos. Y así, porque como todo trabaja más lento. Pero en realidad dice que es la mejor forma. Es como cuando a uno le internan en la clínica. Aunque no tenga sed, porque en la sierra el suero te lo van pasando frío, a pocos. No tiene sed, ¿no? Es porque funciona mejor. Otra cosa mejor, que aprendí, exacto, es a congelar la hidratación. Llenar la mochila de hidratación, pero con la bolsa previamente congelada en el refrigerador. Claro. O sea, los primeros kilómetros no se va a mover, no va a sacudir, no va a sonar, que distrae. Y cuando comience a tomar, o sea, va a estar helada la bebida, ¿no? ¿Cuál ha sido tu carrera más larga, Tommy? Bueno, yo he llegado en Paracas hasta 60 y pico kilómetros, ¿no? Ah, su qué bravo, ¿ah? Sí. Tú hasta 21, este año tus 42. Ahí estaremos para verte. A ti también, por supuesto. ¿Ya han involucrado a alguien de su familia o amigos en el running? Sí. ¿Les ha gustado el producto? ¿Está? Porque no quieren hablar los invitados. No, está buenazo. Está bien rico, de verdad. Que sí. No, pues cuéntenos. A ver. Últimamente hay un par de chicos que estaban presentando sus escuelas militares. Yo lo voy a girar en un parque a alta velocidad. Pero le decía, pero hagan otra cosa. Y me lo llevé a hacer rutas. Tú viste que llegó un muchacho... En la Molina. En la Molina, que nos encontramos arriba. Sí, ya veníamos a hacer 16 kilómetros, primera vez que lo hacía. Y cuando te vio a ti, lo vio a él y a otras personas que estaban ahí, se quedó sorprendido. Nunca había visto corredores de montaña. Y los vio bajar por esa calle de tierra. Exacto. Y se quedó sorprendido. O sea, y eso es muy importante. O sea, gente que veo corriendo y que les veo que... Primeramente que trato de corregir a algunos, ¿no? O sea, darle algunas pautas de lo poco que yo pueda saber. Y los invito siempre a los grupos. Los invito a Explora... Si están más cerca, le digo, entra y busca ahí, dale likes a los grupos y tú te vas a acoplar al que mejor te parezca, ¿no? Exacto. Claro. Y trato de involucrar gente a las carreras. Y varias personas han ido a los grupos porque les he pasado la voz de alguna forma, ¿no? Yo también. Claro. Yo también he aparte que es bacán, se motivan cuando es en grupo. Sí, yo también he pasado la voz a varias amigas, les he invitado, oye, corra, vamos a correr, entonces ya... Ahora cuestión de un año que una amiga siempre que puede me dice, oye, loca, gracias a ti, cambié mi estilo de vida y todo eso, ¿no? Amigos y todo eso. Claro, ¿no? Exactamente, claro. Porque esto definitivamente es un estilo de vida, ¿no? Bueno, de verdad que hemos tenido un programa súper lindo. Sí. Diferente, ¿no? Diferente, divertido, simpático que hayan podido venir a contarnos sus historias y por qué se motivan a hacer lo que hacen. En el caso de Tommy, como disfruta tomando fotos en la ruta a todos los compañeros y las publica en su Facebook a todos, incluso los que son nuevos, que casi no lo conocen, para que ellos tengan una foto en la ruta y se vean sus caras. Aunque algunas chicas no lo quieran porque ponen las fotos horribles. ¿No? Pero a veces no son horribles. Pero a veces son horribles. Las chicas, la foto tampoco hace maravillas. No, pero la idea es que no importa cómo uno viva el running, sino exacto, definitivamente que cada uno lo disfruta a su manera, ¿no? Y tienes que aprender Photoshop. Así es. Lo importante es disfrutarlo al máximo. De hecho, encontramos, mientras corremos, miles de personajes y personalidades exacto, diferentes, pero en la variedad está el gusto y eso es lo bonito. Y me imagino que, bueno, disfrutando, estamos contagiándole a todo el que está a nuestro alrededor la buena vibra, que eso hasta es lo importante. Hasta la gente que está mirando pasar, ¿no? Exacto. Porque los vas contagiando y en algún momento se involucran también. En algún momento eso se involucran, exacto. Y eso es lo más importante y el mensaje de este programa, ¿no?
En el maratón. Tommy no para de comer. Una cosa seria. No, sí. En el maratón es impresionante ver gente mayor, que no tiene nada que ver con las carreras probablemente, pero gente mayor en las esquinas alentando a los corredores. Gente que se acerca a darte un vasito de agua. Exacto. Hay una familia en San Antonio que ya es conocida. Claro. No recuerdo cómo se llaman, pero tiene sus agua, Inca Cola y cositas, ¿no? Claro. Sí, acá me está reclamando Suyón, que ha venido a nuestro programa. Marilú, no fuiste a entrenar, cierto, pero no es que no entrené, ojo, entrené toda la semana, pero no sé por qué motivo terminé corriendo el fondo de 42K que, de Adidas, que tampoco lo voy a hacer, pero igual estuve ahí, así que no es que no entrené, pero prometo ir a participar un entreno contigo, Suyón, de saludos. Todas maneras. Saludos, hermano. Sí, un fuerte abrazo. Exacto. Sí, Rosa Ibarra, ¿es tu hermana? Ah, mi hermana, sí. Sí, interesante y entretenido el programa, por supuesto. ¿Cómo no? Si aquí tenemos dos grandes personajes, definitivamente. Así es. De verdad que ha sido un programa súper lindo. Por supuesto, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Bueno. No se olviden que Andes Race, la carrera más esperada del año, 25 y 26 de agosto en el Cusco, no se la pueden perder, va a estar buenaza, las inscripciones ya están, no esperen que el precio se ponga altísimo, mejor de una vez inscríbanse, super organización, ¿no? Así es. El Centro Médico. De ahí al Centro Médico Vida, a tu vida, teléfono 736-2376. Uy, exacto. Necesito lentes. Yo problemas, creo que ya, problemas. Compré los lentes. No, por supuesto, ese es tratamientos de ozonoterapia, alimentación para el deportista, no sí. Se lo pueden perder. Esos son todo lo que es medicina alternativa. Y si se quieren subir a la limusina, que pronto viene otra vez una sorpresita con limusina, a uno jet limousine Hammer, reservas al 988-277-841. Sí, ahí a tu peluquería, por favor. Dalí Hair Styling. Es con citas, te pones las uñas como quieras para ir a la... Deberías ir, ¿eh? Creo que te voy a dar un vale para que te pongan las uñas como quieras para ir a tu próxima carrera. Y puedes sacar una cita en el número 947-183-989. Por supuesto, nuestro producto Ovo Power, ahí Ovo está, Power. Forticao. ¿No? Y Bio Collagen Gold para cuando nos duelen las articulaciones. Ovo Power ya lo conocen, 100% clara de huevo, Forticao. Ya viene la temporada de montaña y empieza el desafío Huarochirí. Hay que tomar un poquito de hierro para sentirse bien en la altura, no se lo pueden perder, el Forticao. Con el y chocolate. Para eso pueden llamar al número 275-4020. Sí, los que llaman de parte del programa. Le hacen un descuento adicional, así que así moscas de parte del programa de Radio Running. Ajá, exactamente. Por supuesto, a Leo Felipe Villarreal, que es el que me hace los masajes de descarga, que si no, no podríamos correr. Porque cuando las piernas están ya, que no aguantan saturadas. Más. Cierto. Nos puede ayudar y puede ir hasta tu casa y es el 965-387-903. Te hace electroshock también para calmarte, ¿no? Exacto. Así que, bueno, no se olviden también que ya tenemos al ganador de Marcona Wind Trail. Así es. ¿No? A Fío. De 21 kilómetros. Fío Timorán, espero que vayas con tu mancha. Sí. Prepárate bien, que esa es tu carrera y después te vas a acordar de mí, ya vas a ver. No se la pueden perder. Así que bueno, de verdad que este ha sido un lindo programa, les agradezco muchísimo que hayan venido. Tommy se mantuvo callado porque le encantó el producto de Biosuku y no hablo más, menos mal porque me querían hacer bullying y ya me estaba acalorando. No, de está, verdad, muchísimas está gracias. Buenísimo el programa. ¿Tienen algún consejo gracias. Para darle a nuestros oyentes? Bueno, así antes es. Que nada, agradecerles a ustedes, no, a la producción, ti, a Dios también por las personas que nos ponen en el camino que uno conoce. Bueno, ¿qué se le puede decir a las personas que practiquen el deporte que más les guste, con que más se sientan cómodos? Que hacer deporte es lo mejor, porque es la mejor terapia del ser humano, ¿no? Así que es. Te mantiene activa, viva, feliz. Así es, viva sobre todo. Y entonces, dale vida a tu vida, exactamente. Exacto. Entonces, que practiquen ¿no? lo que con el deporte que más le se acomoden, ¿no? Así es. Exacto. Para hacer deporte no hay ¿algún edad. Consejo para los que nos escuchan? Si toman motivador, un deporte, por supuesto. Si toman un deporte, tómelo con cierto nivel de seriedad, o sea, dedíquense a él y disfrútenlo.
Exacto. Eso, disfrutarlo. Disfrutarlo de la mejor manera. Por favor, ponte de pie, Eli, para que vean, por ejemplo, Eli, no se olviden, se disfraza de lo mejor y así corre todas siempre las carreras. Siempre va con un disfraz. Así es que cuando la vean, ya saben, fotito, Eli, la loca Vargas, más conocida como la loca Vargas. Y siempre para tomarse la foto. Exacto, así muy que cordial. No hay problema, pueden pedirle la foto. Y a Tommy, aléjense las chicas si no quieren foto publicada en Facebook. No, porque el día de diversión y el disfrute de Tommy es tomar fotos en la ruta. Así es. No importa cómo, pero lo importante... O de lo contrario, que posen justo en el momento que lo vean. Exacto, y así pongan es. Su mejor cara. Y pongan su mejor cara. Entonces ya saben que no importa cómo vivas el running, lo importante es disfrutarlo. Disfrutarlo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana con la buena vibra. No se olviden, el domingo la carrerita de Huancayo, desafío Huaytapallana. Les deseamos muchos kilómetros, éxitos a todos los Ironman que van este domingo también al 70.3. Ahí estamos. Ahí los vamos a alentar. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mandamos un besote, muchos kilómetros y buena vibra para todos. Buena vibra para todos. Saludos. Gracias. Gracias. Éxito, ¿ah? ¿Eh? Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race.